El tesorero del ayuntamiento, Raúl Ortiz, ¿cuál es el motivo por el que la Secretaría de Hacienda a nivel nacional le pidió a la Secretaría de Hacienda a nivel estatal que les informara el éxito de las recaudaciones en el ayuntamiento de Hermosillo? Entiendo que hubo un reconocimiento a nivel nacional por la recaudación que han alcanzado y querían saber cuáles son los parámetros de medición o de trabajo que tienen, ¿no? Sí, en este caso nos están solicitando la información del por qué se ha reflejado un aumento en la recuperación del rezago que tenemos en cuanto a la diferencia que existe entre 2009 y 2010. Obviamente nosotros exponemos nuestros motivos y efectivamente pues, tenemos una actividad muy laboriosa desde el momento de invitar, motivar, incentivar a la ciudadanía y posteriormente pues llegar a los procesos de notificar, ejecutar y embargar en su caso para que esto sea pues un proceso a favor al ayuntamiento de poder captar más de lo que se capta en los ejercicios anteriores. En este caso creo fuimos dos municipios que tuvimos esta captación proporcionalmente. Si lo vemos en cantidad pues solamente Hermosillo y Ciudad Obregón son ciudades más grandes que tienen la oportunidad de captación en montos más grandes, pero proporcionalmente pues los municipios de Guatabampo y de Nogales son los municipios que pudimos alzar un tanto más la recaudación proporcionalmente hablando. ¿Cómo se ha logrado y en qué porcentaje, a cuánto asciende la confianza de la gente al ir en tiempos de dificultad económica al ayuntamiento y pagar sus prediales y pagar sus impuestos? ¿Cómo se consigue esto, Raúl? Bien, aquí es muy importante la atención que tú le puedes brindar al ciudadano, los hechos que también le puedas mostrar al ciudadano. En este caso, de manera personal, cuando uno le explica el por qué el ciudadano tiene que pagar y por qué razón se le ha requerido el pago, solamente el ciudadano tiende a comprenderlo, pero cuando le refuerzas con hechos el trabajo que se viene haciendo por parte de la administración, en este caso encabezada por el presidente José Ángel Hernández, pues ver de una forma palpable que los recursos que ingresan las tesorerías, en este caso la Nogales Sonora, pues se ve reflejado, se ve multiplicado en obras, ¿no? Entonces, ¿Cuánto han recaudado a la fecha? Bueno, la fecha estamos hablando de que hemos recaudado por encima de los 37 millones de pesos. El presupuesto para este año son 47, que sentimos si vemos en nuestros estados financieros, entonces proyectos y propósitos de trabajo que vamos a superar los 47 millones de pesos, independientemente si el recurso se obtiene de manera directa, por el pago del año en curso, por el pago de rezago, ya sea si la gente lo hace en efectivo, en crédito, digo con tarjeta de crédito, o si lo hace en dación de pago, que también es aceptable de acuerdo a las leyes y a los reglamentos que tenga. Por las 500 obras que se han hecho, es que la gente ha respondido. ¿Por el mapeo del predial a nivel aéreo? No, mucho tiene que ver el trabajo que se hace para la captación de predial que tenemos, ya que si la federación ve esa variación de los municipios que tienen la capacidad de recaudar y tener sus ingresos propios, obviamente la federación es resarcitor en este caso al momento de reintegrarnos un tanto más de los recursos que nos pueden corresponder, ya que somos un municipio pues que está actuando de acuerdo a los lineamientos que él marca. Y el segundo pues tiene que ver la capacidad del presidente para gestionar, y el tercero por los créditos que hemos adquirido para poder invertirle en obra a nuestra ciudad.